En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Hoy veremos unas palabras fuertes en que Jesús nos pide más. Muchas veces nos conformamos con lo mínimo, lo mínimo. Yo no mato, no robo, bien, suficiente, no. Jesús nos pedirá más. La ley del amor siempre tiende hacia arriba. Por ese motivo, al empezar la Eucaristía, siempre nos miramos, nos examinamos y pensamos que podríamos mejorar, que necesitamos pedir perdón. En silencio, en la presencia de Dios, arrepentidos, pidamos perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, tú que eres defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que para los enfermos eres salud, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres vida y amor para siempre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora con gozo alabamos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, tú te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón. Concédenos vivir, por tu gracia, de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Muy breve, que nos invitará a descubrir y a pensar cómo Dios nos ha dado libertad y cómo Dios quiere que nosotros escojamos. Pondrá dos ejemplos, agua y fuego, vida y muerte. Y lo tenemos delante y podemos escoger cada día, cada momento de nuestra vida, podemos escoger la vida o podemos escoger la muerte. El pecado, el mal. Podemos escoger el bien o podemos escoger el mal. Cada uno tiene que pensar cómo lo hacemos para irnos preguntando, escojo el bien, escojo el bien, escojo el bien, siempre. Y ese es el camino de la sabiduría que Dios nos da y que nos da ese poder. Y acabará diciendo una frase como diciendo, Dios conoce las obras y el interior de nuestros corazones, nuestras intenciones, importante nuestra intención, a veces hacemos algunas cosas con buena o con mala intención. Y también dirá, y Dios no da permiso para pecar. Cuando nosotros pecamos es por nuestro egoísmo, es por nuestro cerrarnos a Dios, Dios siempre está dispuesto al perdón,
pero Dios no nos da permiso para pecar. A veces pensamos que las leyes de la iglesia deberían dar permiso para pecar. No, permiso para pecar nunca. Enseñar lo que es el buen camino y respetar que cada uno escoja el bien, o si se equivoca, se dé cuenta y pida perdón. Vamos a verlo. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera, porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce a todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos responder al Salmo diciendo todos juntos: dichosas las personas que cumplen la voluntad de Dios. Todos, dichosas las personas que cumplen la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guarda sus preceptos, los busca de todo corazón. Dichosas las personas que cumple la voluntad del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichosas las personas que cumplen la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Abriré los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichosas las personas que cumplen la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, tu camino, el camino de tus decretos, y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu ley y la guardaré de todo corazón. Dichosas las personas que cumplen la voluntad del Señor. La sabiduría de Dios, la sabiduría que es un misterio escondido, pero que ha sido revelado en Cristo. Y ese Jesucristo que ha dado su vida por nosotros. San Pablo dirá: si las personas de aquellos tiempos hubiesen conocido de verdad a Jesús, hubiesen conocido la sabiduría de Dios, no hubiesen crucificado a Jesús. Pero ignoraban, no sabían, no conocían. Y esa sabiduría es saber y conocer lo que Dios nos tiene preparado. Ningún ojo ha visto, ningún oído no ha oído lo que Dios nos tiene preparado para los que amamos a Dios. Nos tiene preparado el cielo, nos tiene preparado el premio. Y es el Espíritu Santo el que nos guía en ese camino de encuentro
y en ese camino de vida eterna. Vamos a verlo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre que puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios de tu reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Continuamos con el discurso de la montaña. Jesús sentado predicó las bienaventuranzas. El otro día nos dijo sal y luz del mundo. Y ahora nos enseñará. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no penséis que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Yo he venido, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo, antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de estos preceptos menos importantes y enseñe a los demás hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe a los demás será grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído
que se os dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Yo os digo, todo el que se deja llevar por la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja la ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar la ofrenda. Con la persona que te pone pleito, procura enseguida arreglártela mientras vais de camino, no sea que te entregue al juez y el alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado en el fuego del Gehenna. Si tu mano te induce a pecar, córtatela, porque más te vale perder un miembro que ir entero a la Gehenna. Se dijo, el que repudie a su mujer y le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, excepto unión ilegítima, le induce a cometer adulterio. Y si se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. También habéis oído decir de los antiguos, no jurarás falso, sino cumplirás tus juramentos al Señor. Yo os digo, no juréis en absoluto, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, ni por la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, o no jures por borde blanco o negro un solo cabello, sino que vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos haberlo acortado, ¿eh? Algunas veces se nos presenta la posibilidad de escoger un evangelio más corto o más largo, ¿eh? A mí me gusta siempre coger el largo, ¿eh? Aunque a veces pueda ser difícil o puede ser más complicado. Es la palabra de Dios. Es mejor acortar mis palabras, ojalá las acorte un poquito, en cambio alargar el evangelio que es palabra de Dios, ¿eh? Un evangelio que además lo intento leer en su versión original para que la voz sea la versión original y signos adaptados a veces difíciles. A veces algún momento me quedo parado.
parado como no sabiendo, pero bueno, esperemos que el Espíritu Santo nos haga ver claro y nos haga comprender esa palabra de Dios. Os he dicho al empezar el Evangelio que estamos en el discurso de Jesús en la montaña, es decir, en la misma situación que el apóstol San Mateo escribe el Evangelio, y relata cómo Jesús se sentó en la montaña cerca del lago de Galilea y empezó a predicar: bienaventurados los pobres, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados. Y que después, recordáis el domingo pasado, cuando dijo que nosotros debíamos ser sal, sal y luz del mundo, y nosotros pensábamos, es verdad, qué ejemplo más claro de nosotros en la sociedad, en el mundo, ser pues esa sal que da buen gusto, esa luz que ilumina las tinieblas de nuestro mundo, que somos esa pequeña luz que enciende. Hoy nos dice, bien, bien, eso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera se concreta ser sal, ser luz para nuestra sociedad, para nuestro mundo, para nuestra familia, para nuestros amigos, para aquellas personas que están cerca de nosotros? Cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo fundamental. La voluntad de Dios, saberla descubrir en cada una de nuestras vidas y en cada uno de los momentos. Y por eso la primera lectura que hemos leído, nos decía, tenemos delante el agua, que es vida, o el fuego, que es muerte. La vida o la muerte, el bien o el mal. Y tenemos que saber escoger. Y a veces tenemos que saber darnos cuenta y valorar bien, mal, y si hace falta, preguntar. ¿Está bien esto? No. Ah, pues, ¿está bien? Pues venga, adelante. Es decir, saber continuamente valorar. Es un tema de la persona humana. Todo lo que hacemos tiene un valor moral. ¿Es bueno o es malo? Y hay que saberlo descubrir, y hay que saber descubrir lo que nos pide Dios en cada una de las circunstancias. Esa sabiduría que Dios nos da y que nos dice que los que aman de verdad recibirán premio en el cielo, la bienaventuranza eterna. Decía San Pablo, ningún ojo ha visto, ningún oído se puede imaginar lo que Dios nos tiene preparado a los que le aman. Los que aman cumplen los mandamientos, vivimos, nos esforzamos por saber descubrir que amar, sí, muy bien, amar, pero ¿qué supone? Si tú amas a una persona, le preguntas, ¿qué quieres que haga? Y lo que me pide, lo hago. Y Jesús nos pide que hagamos. Si amamos a Jesús, debemos cumplir y hacer lo que nos pide a través de su ley, a través de su evangelio, a través de sus enseñanzas. Por eso ha empezado el evangelio diciendo Jesús, la ley, los profetas, el Antiguo Testamento, yo no he venido a abolirlo, no. Continúa, es decir, el Antiguo Testamento continúa, pero he venido a completarlo. Es decir, le faltaba algo, le falta la vida, la enseñanza de Jesús, para darlo la plenitud, que es el amor. Es decir, todas las leyes, todas las cosas que Dios ha ido manifestando al pueblo de Israel y que Dios continúa manifestando a su iglesia a través de la guía del pastor que nos va aconsejando, todo, si solo lo cumplimos por la letra, nos engañamos a nosotros mismos. Hace falta el amor. La ley completa es amar. Hacer las cosas, no solo porque obligación toca hacerlo, sino hacerlo con amor, hacerlo con voluntad, hacerlo con entrega, hacerlo con verdadero espíritu de seguimiento de Jesús. Esa es la petición que Jesús nos hace. Y por eso no podemos simplemente conformarnos en cumplir lo mínimo. Yo no mato, no robo, no engaño. Es decir, pues el matrimonio, pues bien, estamos juntos. Y diríamos, ya está, ya estoy tranquilo, lo hago todo bien. Jesús nos pide más y nos dice, hay que estar pensando en esas cosas pequeñas. No tiene importancia, sí.
una pequeña tilde, ha dicho Jesús, una pequeña tilde, una palabra, una letra. Se tiene que cumplir las cosas pequeñas. Las personas enamoradas cuidan los pequeños detalles. Las personas frías, no importa, lo dejan. Vosotros, que gracias a Dios habéis vivido la experiencia de estar enamorados, sabéis que cuando uno está enamorado de una persona, desea cumplir, desea ofrecerle aquellos pequeños detalles porque sabe que lo pequeño tiene un gran valor porque tiene una gran densidad de amor. Una cosa pequeña, que para muchos tontería, no, tiene un gran valor si hay amor. Cambio, cosas grandes, proyectos grandes, sin amor, están vacíos, no valen para nada. Las cosas pequeñas, esos pequeños detalles, en la convivencia, en casa, en la familia, esos pequeños detalles, sabemos que le gusta, pues lo hacemos, sabemos que tiene costumbre, pues hacemos, es decir, nos pide esto, pues nos adelantamos, antes de que nos lo pida, ya lo hacemos, es decir, esas cosas pequeñas de la persona que se entrega, de la persona que ama. Y fijaros que Jesús nos ha hablado de tres mandamientos, de los mandamientos, y nos dice, más, os pido más, es decir, os pido nivel alto, podríamos decir que si fuéramos carrera, pues de saltos, pues el Señor nos pone el listón alto, nos dice, tranquilo, mínimo, salta y ya está, venga, un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto, porque quiero que ames más, porque quiero que seas más feliz, porque te pido por tu bien, para que no te quedes conforme y ya está, no, que intentemos siempre ir adelante, ese es el camino de la santidad, ir superando, poco a poco ir superando. Se os dijo, no matarás, pues yo os digo, no insultes, no murmures, no desprecies, no dejes a nadie. Esas cosas pequeñas de la convivencia, de los enfados, de esas cosas que tan fácil pasan, pues no podemos decir lo normal, lo normal. A veces en las confesiones se dice, en la convivencia del matrimonio, pues lo normal. Qué lástima que lo normal sea, y que lo normal sea, y que lo normal sea. Eso no es lo normal, eso sería lo que deberíamos dejar de ser lo normal y pasar a ser un día un enfado, un día un problema, pero perdón, reparar, hacerlo. Esas cosas, porque a veces podemos matar a una persona, no en su cuerpo, pero sí despreciándola, marginándola o murmurando, diciendo, esa persona, y hasta ahí los demás ya corren, y esa persona pierde toda la fama o pierde todo el prestigio por una mentira, por una cosa de murmuración. Saber cuidar esos pequeños detalles en la convivencia. En el matrimonio, pues lo dice, es decir, pureza de corazón, de intención, no solo obras, yo no hago mal, nada, yo limpio. Y tu pensamiento, y tu mirada, y tus sentidos, y tu corazón, ¿dónde está? ¿Y a dónde? ¿Qué es lo que llena de verdad nuestro amor? ¿Dónde tenemos esas esclavitudes que a veces nos hacen? Saber tener esa pureza, saber tener cuidado, que el que desee a una mujer o a un hombre, en su interior ya ha cometido adulterio, ya ha hecho mal. Es decir, tener esa finura. Y eso significa que a veces nuestro pensamiento es difícil de controlar, porque se nos va, la mirada. Bien, pues saber rectificar, rectificar inmediatamente. Perdón, Jesús, perdón, me arrepiento, cambio. Rectificar nuestra intención, rectificar nuestra mirada, rectificar nuestro corazón, que se ata a veces a cosas que sucian, que nos hacen separarnos y que van poco a poco corrompiendo esa unidad en el matrimonio, esa unidad en la familia tan y tan importante. Cómo influye, y lo vemos en la sociedad, cómo influye y cómo daña la familia, el matrimonio, pues esas cosas, no importa, salimos con un grupo, nos vamos por ahí, y eso va influyendo, va
deteriorando la familia. Y también nos ha dicho la verdad. Jurar, yo te lo juro, yo te lo juro. No hace falta. Tú me dices, yo me lo creo. Si una persona, para que le crean los demás, tiene que jurar, ¿eh? Antes de hecho, comprometerse, jurar. Señal de que muchas veces ha mentido y que ahora dice la verdad, te lo juro. No, siempre es la verdad. Y no hace falta decir, ahora te digo la verdad. Cuando algunas veces viene una persona pobre a pedir, normalmente te dice, yo les explico, digo, mira, otras veces me han engañado por esto. Yo le digo la verdad, digo, hombre, nunca nadie ha venido pobre a pedirme diciéndome, yo le miento, ¿no? Dice, la verdad. Pero muchas veces, tristemente, no dicen la verdad. Yo le digo la verdad. No hace falta que me lo digas. Dila. Y se ve si es verdad o no es verdad. Se intuye, se descubre. Y Jesús lo resume diciendo, que tu sí sea sí. Ahora sí. No, ahora no. Depende. No. Sí, sí. No, no. Y tener la valentía, decir siempre la verdad. Es importante, ¿eh? El diablo tienta, ¿eh?, con la mentira. Muchas veces quiere la difamación, la mentira, la murmuración. Quiere que haya pues ese mal ambiente entre nosotros, ¿eh? Saber descubrir esos tres aspectos, respetar a la persona, preservar el corazón, ¿eh?, la pureza de corazón y también la veracidad, la sinceridad de nosotros delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Si esos tres puntos nos examinamos un poquito y vamos avanzando, seremos mejor sal y luz para nuestro mundo. No solo desear ser sal y luz, sino con esos puntos, con esos pasos, con ese deseo de llevar a plenitud la enseñanza de Jesucristo, que es la ley del amor, que Jesús nos invita a vivir más a fondo y mejor cada día. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos hoy teniendo muy presente a todos los hombres y mujeres que viven en la pobreza. Hoy haremos la colecta, ¿eh?, para ayudar a los pobres, la campaña de manos unidas, sentirnos muy unidos a los más necesitados, que tienen hambre, ¿eh?, para ayudar, ¿eh?, a saciar esa hambre. Y también con motivo de la fiesta de la Virgen de Lourdes, pues también oremos por los enfermos especialmente. Respondamos a cada petición, te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que en cualquier lugar del mundo sufren y mueren a causa de la pobreza y del hambre, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que intentan llegar a nuestro país o a países de Europa huyendo de la miseria, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las entidades y personas que dedican su tiempo y sus esfuerzos a luchar contra la pobreza y el hambre, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, por todas las personas que experimentan en su cuerpo el dolor y la debilidad, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que están al cuidado de los enfermos, en casa o en los centros hospitalarios, oremos. Te lo pedimos, Señor.
por nosotros y por todos los cristianos que en todo el mundo nos hemos reunido en este domingo para celebrar la Eucaristía de Jesús. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre, escucha nuestra oración por intercesión de María, la Virgen de Lourdes, y concédenos los dones de tu bondad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis sentaros. La colecta de hoy va destinada a Manos Unidas, a esos proyectos que en distintos lugares del mundo apoyamos y ayudamos a través de esa organización que va creciendo y que gracias a Dios y gracias a nuestra generosidad puede ayudar a muchos. Gracias por vuestra generosidad. Gracias, Señor Dios del universo, por ese pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y que este sacrificio sea ofrecido, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Dios nuestro, Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de paz y de perdón, y el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva,
la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu esos dones, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar ahora el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo. Y en la participación de este banquete, concédenos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que durmieron en el Señor, a todos los difuntos, familiares y amigos, cuya fe solo tú conociste. Así, como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Eulalia y todos los Santa Teresa, el Niño Jesús y todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no se perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna.
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos hecho esta colecta de colaboración con Manos Unidas por nuestra generosidad. Siempre es un fin de semana especial, pero siempre durante todo el año podemos ayudar, si queremos, a esos proyectos, porque es una institución que hace siempre su labor. El hecho de la Virgen María, recordar esta fiesta de la Virgen de Lourdes, pues que es especialmente los enfermos, estar muy atentos a las necesidades de los enfermos que están cerca de nosotros, en la familia o fuera, pero cerca. Seguro que hay enfermos que podemos visitar, que podemos cuidar con más amor, que podemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús del verdadero amor. Y también en la ciudad de Barcelona, este domingo, es la fiesta de Santa Eulalia. De hecho, pasa por delante, es fiesta grande, a la celebración de la Eucaristía. Nosotros hemos hecho la celebración de la Eucaristía del domingo propio de este domingo, ya que esta misa venís personas de fuera de la ciudad y también se difunde a través de internet por distintos lugares de España y del mundo. Pero los que vivimos en Barcelona celebraremos en las Eucaristías la fiesta de Santa Eulalia, esa chica de 13 años que en el siglo III dio testimonio de fe, de fortaleza, siendo mártir y siendo realmente pues, capaz de unirse a Jesucristo y de participar de su cruz en plenitud. Lo ponemos todo en manos de María, especialmente los enfermos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.